colega. No te asustes, hombre. Tú eres un tío valiente y duro como yo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo ha ido el día? No sé, aburrido. Bueno, pues mira, para divertirnos, vamos a ir a un sitio divertidísimo que te va a encantar. Colega, ¿te vendrás conmigo? ¿Vamos? ¿Qué te pasa? Anda, ven aquí. Ven. A ti te molestan unos niños en el colegio, ¿no? ¿Y les has dicho algo? Pero tú querrías que les castigaran para que dejaran de molestarte, ¿no? Sí. Pues asústales. Cuando menos se lo esperen, te acercas por sorpresa y... Pero mamá me dijo que tenía que ir a la profe. ¿Pero tú quieres que te sigan molestando o no? Venga, vamos. Anda, ponte la chaqueta, corre. Oye, ¿dónde está aquel muñeco que te regalé? Eso es. Fíjate, teniéndolo tan cerca y no habíamos venido nunca. ¿Qué te pasa? Antes dijiste que tenía que asustar a los niños. Sí, ¿por? Es que yo no sé rugir como tú. ¿Con qué cosas sales? Lo que tienes que hacer es coger aire y soltarlo todo de golpe con toda la rabia. Venga, prueba. Muy bien. Pero ahora con los brazos arriba. Prueba, ya verás. Muy bien. Papá, papá estará unos días fuera. ¡Suéltame! Miguel. ¡No! ¡Es tu culpa! Cariño, cariño, papá estará... ¡Que me dejes! ¡No! ¡Papá volverá! ¡Que no! Shh, ¡papá volverá! ¡Que me sueltes! Perdona, mamá.
Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto. Y procura que nunca le falte su copita de coñac soberano. ¡Concha! ¡Hombre! Ay, lo siento, cariño, lo siento mucho. ¿Que lo sientes? ¿Pero puedes saberse dónde llegas a estas horas? ¿Y qué hacías en la calle? He ido a ayudar a mi madre, que tenía que coser unas cortinas. ¿Unas cortinas? ¿Y como a tu señora madre le vienen ganas de cambiarse las cortinas, yo me tengo que quedar sin comer? No, Francisco, cariño, las cortinas son para la habitación de Pilar. Compramos las telas la semana pasada, ¿no te acuerdas? Por supuesto que me acuerdo. ¿Acaso no las pagué yo? Sí, claro, por supuesto. ¿Y no pago también la comida que entra en esta casa? Sí, mi amor, todo lo pagas tú, claro está. Entonces, ¿por qué sucede que llego y mi plato no está en la mesa? Y ni siquiera está preparado. Sí, sí que está preparado. Dejé la caldereta hecha antes de con mi madre. A mí no me discutas. Por favor, Francisco, no te enfades. ¡No me digas que no me enfade! Disculpa. Desde el primer día lo tuve claro. Siempre son más importantes tus padres que yo. No, cariño. No, cariño, ni hostias. Seguro que después te has entretenido dándole a la sin hueso con las chismosas de tus amigas. Que os pasáis el día dándole que te dale, intrometiéndose en las casas donde no se les llaman. No, mi amor, he venido directa, sufriendo porque se me ha hecho tarde. ¿Sufriendo? Poco has sufrido tú. No. Tira para la habitación. Francisco, por favor. Te voy a enseñar cómo se hacen las cosas en mi casa. De verdad que esta ha sido la última vez que llego tarde. Ya lo creo que sí. No, mira. Francisco, por favor, no. Saluda, tía Ingracia. ¿Cómo has crecido? ¿Y cómo llevas la camisa? Si está recién lavada. La ropa de los niños, antes de meterla en la lavadora, hay que frotar la mano. Con todo lo que tengo que hacer y encima frotar. El frotar se va a acabar porque llega... Sabes que no me va el rollo masoca. Deja de llamar a la portera. Contigo no hay manera. Yo que puse toda mi ilusión en esta violación. Atrapados en el ascensor. Esta noche, nena, es para los dos. Atrapados en el ascensor. Joder, Pilar. Hola, Paco. Hombre. Ay, lo siento, Cari, lo siento mucho. ¿Que lo sientes? ¿Pero qué coño haces llegando tan tarde, sin avisar? Es que no tenía monedas para llamarte cuando he salido del trabajo y... Ya, debes pensar que soy imbécil. De verdad, te lo juro. No te enfades. ¡No me digas que no me enfade, joder! ¿Y qué horas son estas de llegar? Seguro que después del trabajo te has pasado una hora de cháchara con tus amiguitas. ¿Qué os pasáis todo el día chismorreando? Un día os va a quedar enganchado a la oreja. No, no, es que... Esta mañana iba muy justa al trabajo y he dejado el coche enfrente. Y con las prisas no me he dado cuenta de que era una zona de carga y descarga. Y cuando he salido, se lo había llevado la grúa. ¡Madre que te parió! Es que no había señal. ¿Que no había señal? En la cara te voy a dejar yo una señal para que te enteres. 14.000 pesetas a la puta basura porque eres gilipollas. ¿Pero tú qué coño te crees? ¿Es que no te puedes fijar un poco? Si es que no sé para qué trabajas, que te lo gastas todo en multas y mierdas de estas para la cara. Qué asco que me das, inútil. Y encima, tengo yo que llegar de trabajar y solo hay patatas fritas, ¿eh? Traigo la comida, pensé que me daría tiempo. ¿Dónde está el trozo de pizza que sobra anoche? Se lo he dado a Paula esta mañana para desayunar en el cole. Pues venga, tira para la cocina, coño. ¿Qué tal, cielo? Mira a tu hombre, ahora mírame a mí. Ahora a tu hombre, ahora mírame a mí. Ya lo siento, él no soy yo. Pero si deja de oler a florecitas y se cambia a Old Spice, podría oler como si fuera yo. ¡Gracias!
A ver, Paula, ¿dónde cojones te has metido? ¿Has visto qué hora es? Hola, Gordi. Hombre. ¿Ya habéis comido? Que si ya hemos comido, pero tú has visto qué hora es. Sí, no me hables, que vaya lío hemos tenido hoy en el súper. ¿Lío? ¿El que he tenido yo aquí? Que no había una mierda para comer y he tenido que improvisar con los congelados. Sí, lo sé, lo siento. Pensaba traer la compra hoy. Sí, ya ves, la tengo aquí. Pero a ver, ¿por qué no me avisas? ¿Para qué tienes el móvil? Es que ayer no lo puse a cargar y me he quedado sin batería media mañana. ¿Sin batería? Sí. Te la habrás gastado con la mierda del WhatsApp. Que te pasas el día mandándote mensajitos, vídeos de gatitos y mierdas del TikTok con las imbéciles de tus amigas. Si es que parecéis unas crías. Siscu, que me olvidé de cargar el móvil y hemos tenido un descuadre de caja y por eso he llegado tarde. Lo siento, ¿vale? Pero no te enfades. ¡No me digas que no me enfade! Bueno, pues no grites, por favor, que Martina nos va a oír. ¿Esa? Que se está pasando todo el confinamiento enchufada a la Play, con los cascos, jugando con las imbéciles de sus amigas. Si es que es igual que tú. Mucha vida social con las maquinitas, pero yo como si no estuviera. Anda, ahí tienes la comida. Si quieres beber algo, lo he guardado en la nevera. Yo me voy a cagar.